A ver, esos retos son súper falsos y lo sabes. Son súper falsos. No, no, no. Son verdaderos, 100% legit. No, no son falsos. ¿Cómo crees que eso va a ser verdad? Si la chica se estaba volteando en cuatro y luego se comió una cucaracha. ¿Tú qué crees que esos retos son en serio? ¿Cómo crees que van a ser en serio esos retos? Lo que viste fue el exorcista, no, no, no. Eso no es cierto, no es cierto. Eran los retos minecraftianos versión... Bueno, temporada 1. Temporada 1, va. Mira, yo te reto. Aquí vamos a hacer retos. ¿Qué dices? Para que veas retos. Que no es falso. Pero sí sabes que estás no son con la mejor persona cumplidora de retos en este mundo. Sí sabes, ¿verdad? Que vas a perder. No, 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 no. Voy a ganar, voy a ganar. Te voy a demostrar que son verdaderos. A ver, vamos. Dime tu reto. Dime. Oye. Dime. Hay alguien acá. Hay alguien ahí. Dame tu bate, dame tu bate. Dame tu bate, dame tu bate. Hay alguien ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Au! Me choqué en el ventilador. ¿Qué pasó? ¿Cómo entró ahí? Pégale. Uy, Mora, no hay nadie aquí. Sí, yo lo estoy viendo. Se llama Mike. Todo el mundo. Ustedes, chicos, si están viéndolo, por favor, díganlo. Oye, por cierto, antes que nada, ven acá. Ven aquí. Mira ya al frente, los chicos. Y di un reto de likes. Un reto de likes. ¿Cuántos likes para este video? Para que haya más videos así. ¿Cuántos? Hablando de retos. Dilo. 2000 likes. Tampoco. ¿Tú crees que no van a llegar a más? ¿Estás desafiando a mis moritos y moritos? 100.000 likes. Hola, no, espérate. 2000 likes para otro video como este, chicos. No se olviden, dejen su like ahí, golpeenlo con la cabeza, pa, pa, pa. Y bueno, con la cabeza no, la verdad, solamente den click. Y recuerden que en la descripción están los canales de todos mis amigos que pueden ir a ver, porque también salimos por allí. Oye, dame mi bate, por favor. Ven acá. Dame mi bate. No, me siento más seguro con tu bate. Oye, como no te alejes del micrófono, por favor, y dame el bate. Ven, dame el bate. Dame mi bate. Ok, va. A ver, dime el reto que me ibas a decir y dejemos a esa persona ahí. A ver, ¿cuál es el reto? Vas, dime. Mira, de aquí para aquí hay una distancia. No, en serio, no me he dado cuenta. Amazing. Ya, ¿y qué quieres que haga con eso? Tienes que saltar en el trampolín y llegar hasta la piscina. Ok, acepto tu reto. Vas a ver que soy muy buena y lo voy a lograr. Mira, listo. Mira, voy a empezar a saltar y voy a llegar. Si no llego es porque Minecraft no me lo permitió, pero lo voy a intentar, ¿ok? Si no llegas, okay, te mando a hacer otro reto, ¿vas? Ok, va, sí llego, sí voy a llegar. Confían en mí, ¿verdad? Confían en mí, díganme en los comentarios si confían en mí que voy a llegar, porque sí voy a llegar. Ok, no llego. Me golpeé. Ya, todo es tu culpa. ¿Te dolió? No. Me partí la pierna, me lastimé todo, estoy sangrando por dentro. Ya, no importa, déjalo. ¡Ya! A ver, dime. Mira, otro reto porque no lo pude cumplir. Pero no me amenaces con el bate, hola. No lo he amenazado, mi batecito, déjalo. Ya, dime, pues. Va, mira, uno más fácil para mí. Uno más fácil, yo puedo, o sea, hacer... eso es, ok. Esto me quería matar. Mira, uno más fácil que, bueno, para mí sería fácil. Cuidar a un bebé las 24 horas del día. Ok, escúchame. Yo antes había hecho ese tipo... Comenten en los comentarios si ustedes se acuerdan de ese reto. Mira, no, ya deje mirar. Escúchame. Yo hagamos este reto, pero tienes que hacerlo conmigo. ¿Aceptas o no? Porque es muy difícil cuidar a un bebé y si lo tengo que cuidar yo solo va a ser mucho peor. Facilito, dale, yo jalo. Ok, pero oye, pero ¿de dónde sacamos bebés? Peña está chiquita. Tú dices que cuidemos a Feña. Pero ¿y Termi? Sí, sí. ¿Y por qué no Termi? Es que Termi está trabajando en la pastelería. Es que ya es tu nombre. Ok, bueno, vamos con Feña. Corre. ¡Feña! ¡Feña! ¡Ey! ¡Mocosa! Hola, Mora. Hola, Feña. Oye, Feña, te cogiste. Dice que pequeña. Es que no te fue la poción. ¡Ey! Perdón. Bueno, pegándole a un menor. Oh, más. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué clase de amigos son? Espérense. Me enredé. Es para acá. ¿Dónde estás? Ok. Uy,
rompiste su barquito. ¿Qué te pasa, grosero? Dale su barquito. Ok, no, bueno. ¡Ya! Escúchame, Feña. Veníamos a buscarte. Ok, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Matar zombies? ¿Matar Sonics? No. Lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a... Spartor y yo vamos a hacer un reto de cuidar a una bebé por 24 horas y tú eres la bebé elegida. ¿Qué te parece? ¡Ja! ¡Ja! ¡Levántate! Bueno, está bien. Supongo que está bien. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que quieres que hagamos? Porque no sabemos cuidar bebés, sinceramente. Ah, lo primero es que tengo mucha... serio. Okay. ¿Pueden dar comida? Okay. Porque no... Sí, espera, ¿qué deseas? ¿Buffet? ¿Pescado? ¿Pollo? ¿Saben qué es mi postre favorito? ¿Qué? El pay de limón. El pay, okay, pastelito. El partor. ¿Cómo se...? Yo me quedo acá esperándolos. ¿De dónde habló? ¿De dónde habló la niña? ¿Niña? Quédate ahí sentadita, no salgas, no es seguro. Déjala afuera, no tienes puerta aquí. ¡Hola! ¿Qué es esto? No. Por favor, bueno, de fuerza, ven, Spartor, corre, que la niña se va a morir de hambre. Ven acá, ¡Spartor! ¡Que venga, ya! Ya, yo estoy aquí. Escúchame, ¿cómo preparamos esto? ¿Tú sabes preparar un pollo de limón? Mira, lo tenemos aquí, ¿no? Imaginemos que lo preparamos y luego ya. Necesitamos limones. Ok, tengo dos, aquí en el refri. Bueno, acá hay armadura. ¿Por qué hay armadura? No sé. Escúchame, están ahí en ese mueble. Sácalo. Están ahí adentro. Ahí. Sácalo, ahí en ese mueble, ya. Ajá. ¿Y ahora qué más? ¿Qué más necesitas? Mira, espérate, que hay muchas cosas. Pero, zanahorias, sí, aquí tengo zanahorias. Acabo de sacar. Ya, pero ¿qué más? Limón, necesitamos leche, milk, leche, ¿qué más? Necesitamos, bueno, ya, todo mételo ahí en el microondas, mételo. Ajá, prepara todo allí, pero no estás metiéndolo, estás tirando el toro por encima, por favor. Ajá, mételo, ahí está, y tienes que sacar de allí una torta, un pay de limón, saca un pay de limón. Apúrate, por favor, que la niña se va a morir de hambre y ya es de noche. Oye, por cierto, ¿por qué tiene...? Oye, ¿nos comemos su comida que tiene acá? Spartor, dime. Deme. Por favor, dime que ya lo tienes. Está. ¿Lo tienes? Sí, a ver. Sí, aquí está. Toma. No se te vaya a caer. Somos muy buenos. Ok, ven, vamos a darle a la niña. Feña. Si no, perdió la niña. Ay, no, ¿qué haces aquí? Hola. Me asustó de verdad, creo que meme. Oye, hola. Mira mi pez. Me hice pipí. Mira mi pez. ¿Escuchaste lo que dijo tu papá ficticio ahorita? Hola. Dijo que... ¡Ey, a ver! Dijo que se hizo pipí. Bueno, toma, ese es tu pay de limón. Te gusta, pruébalo. Pero pruébalo, por favor. Muy rico. Lo estoy probando, está muy rico. Mete toda tu cara adentro. Métela. Eso, todo. ella alcanzó en todo el plato y... Sí, yo me siento bien en su piscina. Escúchame, ya que te dimos de comer, ahora tienes que hacer la tarea. Así que ven por acá, vamos a tu cuarto. Ven. Vamos a tu cuarto. ¿Qué tarea tienes el día de hoy? Feña, yo me muevo y tú te quedas. ¿Por qué? Feña, ven acá. ¿Dónde se fue? ¿Amigo? ¿Qué le pasó? Feña, aquí está. Feña. Aquí estoy. ¡Hola, hija! Ven aquí. Ven. Va a estar seguro. Siéntate, por favor. Haz tu tarea mientras que nosotros te vigilamos. Oye, Spartor. Oye, como que está un poco... No puedo fácil pasar. Cuidar. Spartor, mírame, te estoy hablando. Oye, como que está fácil cuidar a los niños hoy en día, ¿no? Mira, ya está hasta atardecer, falta poquito para que se cumplan las 24 horas y poder cumplir este reto. Sí. A ver, escúchame, vas a entrar y le vas a preguntar si está todo bien con su tarea, porque luego de eso tiene que jugar un rato, porque si no se va a hostigar la niña de tanto tarea y tanto trabajo, ¿sabes? Anda, pregúntale. Trabajando. Sí, yo no... Pero no, ve, pregúntale si está ahí su tarea, corre. No. Feñita. Ey. ¿Hiciste tu tarea? Sí. ¿Por qué dudas? ¡Au! ¿Por qué me pegas? Sí la hice. Solamente que
Sí, ya está terminada. Puedes revisarla. A ver, explícame qué dice ahí. Dice que 2 más 2 es 5. LOL. Ok, esa no es mi hija, menos mal. LOL. Sí, hola. ¡Ey! ¡No le digas eso! ¿Qué te pasa? Ay, ay, pues, como que te falta un poco de iluminación. Igual estás aprendiendo, ¿no? Hay que, a ver. Mira, mira, mira lo que puedo hacer. ¿Ves ese cubo? Sí. ¿Quieres que lo arme? En menos de un segundo. Ármalo, ármalo. ¡Hola! ¡Te vi! ¡Te vi! La... Bueno. Ahí está. Ok. Ven aquí, vamos ya a lo último que tenemos que hacer el día de hoy, que es un día de piscina. ¿Viste que tienes una piscina inflable en la mano? Ponla, por favor, y métete a bañar y luego ya nos vamos a que te duermas, por favor. Métete. Porque voy a meter una piscina inflable dentro de una piscina. Pero fuera, no dentro. ¿Qué? Estamos de noche, no debería meter. Se le va a dar hipotermia. Sí, no pasa nada. Ven. Pon la piscina inflable. Ponla. Acá. Ahí está, métete, por favor. Métete ya. Y yo también quiero. ¿Tú no? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Ok. ¿Qué clase de padre? ¡Ey, papá e hijo! ¡O buena hija! Escúchame. No, ya, ¿sabes qué? Ya. ¿Qué pasó? Ya, vin. ¿Qué pasó? ¿Qué? No me cierres. ¿Qué pasó aquí acá? ¿Qué? Ah, no, escúchame, Feña. Ya tenemos que dormir, ya es de noche. Ya, ven acá. Vámonos, es hora de mimir. Vente, Feña. ¡Ah! No, pero no te hagas daño, Feña. Oh my God. Cuidado. Por favor, que estamos cumpliendo el reto y tú te estás haciendo daño. Vente. Vamos a dormir. Escúchame, ven, sube. Vamos a tu cuarto. Ay, Dios mío, con esto. Vale, échate, por favor, te voy a contar un cuento. Échate. ¡No! ¡Pero Feña! ¡No fuera! Feña, no saque la cabeza, por favor. Échate bien, Feña, por favor. Feña, no estás en cara. Feña. ¿Quieres que me eche? Ay, échate, por favor, Feña. Ah, ahí está. Bueno, me gusta dormir de cabeza. Okay, sí. ¿Quién lo diría? Le gusta dormir por abajo como el Fartor. Ok, escúchame. Claro. Te voy a contar un cuento, te duermes y terminamos este reto, ¿ok? Fartor, sal de allí tú también. Dios mío. Escúchame, te cuento un cuento. De noche. Había una vez una niña que era muy tonta, se encontró un lobo feroz y se la comió y murió. Fin, duérmete por favor y vámonos en Fartor. No me gusta, otro, no, terrible. Ya cumplimos el reto, vete Fartor, por favor. Ven. Había una vez una niña y se murió. Vámonos. Ya está, vámonos. Ya duérmete, por favor. Ya terminamos de cuidarte por hoy. Vámonos. Oye, Fartor, ¿te diste cuenta que es muy fácil cuidar a un bebé? ¿Te has dado cuenta? ¡Fartor! ¿Qué haces? ¡Fartor! Puedes cerrar la puerta. ¿Te has dado cuenta que es muy fácil cuidar a un bebé? Sí, no sabía que venían con casi todo. Vamos. No se olviden de dejar un like para ver más retos como estos de 24 horas. Vámonos, porque es de noche y tenemos que dormir y sentarle a los monstruos. ¡Vámonos! ¿Pero por qué me dejas aquí? Porque tenemos que irnos. Vete a tu casa ya. Hola, vete. Hola, ¿qué haces ahí?